Llegamos por fin, estamos acá en Bélgica, en Bruselas. Ahora vamos a hacer check-in en el Hotel Barry. Bonito, mira. Tiene la mesita, tiene dos, tres, tiene cuatro camas. Mira qué bueno. Y hay una tele. Y el baño. Vamos a cerrar la puerta. Y el baño. Water, papel. Mira la ducha. Hay ducha ahí. Ya, chao mascarilla. La ducha. La duchita. No he visto secador. No. Y tiene una vista afuera. Mira, tiene vista. Sí, para sonarse. Tiene vista hacia afuera acá. Mira. Mira, y ahí que hay como una. Creo que es como una iglesia, ¿no? Mira, justo acá. Justo aquí en la esquina hay un crispy chicken burger. Tenemos hambre, ni siquiera hemos almorzado. Así que vamos a comer algo. Algo cerdo. Por mientras les voy a mostrar ahí un poco de la ciudad. Estas son las primeras impresiones de Bruselas. Por lo que veo, nadie ocupa cubreboca, ¿eh? O mascarilla. Nadie está ocupando mascarilla. Ni afuera ni adentro. De hecho, en el vuelo que nos veníamos de Madrid aquí a Bruselas, ya no, el aeropuerto ya no se ocupa mascarilla ni adentro del avión tampoco. Así que ya las restricciones la están eliminando. Y nosotros vamos a comer aquí. Bueno, estamos comprando aquí unas hamburguesas para llevar para el hotel. Vamos a comer ahí en la habitación. Porque adentro está muy lleno de gente, está lleno, así que no hay ninguna mesa disponible. Estaba viendo que ese es más barato, en los menús son más baratos. La alimentación general, mira, ahí venden frutitas. ¿Ya decidieron? Estamos pidiendo unas hamburguesitas para comer. Está el cielo despejado, un poco de nubes, pero despejado. Mira ese edificio que está ahí en la esquina, como bien local. Esta es la mesita para el desayuno. Vamos, señorina. Estamos acá en Bélgica, en Bruselas, en el hospital del niño. La Flo no se sintió muy bien hoy día en la mañana, despertó con vómitos y con dolor de guatita de estómago. Así que vinimos para acá, que entró ahí a esa habitación que está ahí.
Entró de manera, hicimos todo el papeleo, entró de manera de urgencia. Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros nos encontramos acá en un hospital para niños acá en Bruselas, Bélgica, porque la Florencia en la mañana despertó un poco mal, despertó con dolor de guatita, con dolor de panza y con vómito. Así que, ¿qué hija? ¿Te duele en la nariz? Sí, porque me saca el cuerito. ¿Te sacaste cuerito y ahora cómo te sientes? Mucho. Mucho mejor, qué bueno. Así que estamos acá, pues ya nos atendieron, vinimos de urgencia, porque la Flo parece que estuvo, comió unos nuggets que comimos anoche, como llegamos tarde al hotel. Comimos unos nuggets y parece que eso le afectó y despertó con dolor de panza y vómito. Y también Así que. extrañaba Y también echa de menos el Chile y la casa, ¿cierto? Así que ya nos atendieron acá y recién estamos saliendo de acá del hospital. Le dieron un medicamento y al parecer ya se siente mejor. Y de hecho está ya mejor de ánimo y todo. Y ahora estamos buscando la información de cómo irnos al hotel, si nos vamos al metro o en tranvía o contratamos un Uber. Y la consulta en el hospital nos salió 48 euros. Et puis je vous propose ensuite un deuxième reportage 25 ans après la chute du président Mobutu. C'était en 1997. Nous l'évoquions déjà la semaine dernière. On va y revenir cette semaine à travers le destin de plusieurs enfants soldats de l'époque. Voilà pour le programme. Bienvenue dans votre magazine de reportage. Et il va donc tuer le couple Isnasny, âgé d'une quarantaine d'années. Il va aussi blesser deux de ses enfants. Lui-même va ensuite la famille. L'incendie qu'il a déclenché. 20 ans plus tard, vous l'avez peut-être vu, entendu, on s'est souvenu. Elle qui a déjà créé une fondation contre le racisme à la mémoire, bien sûr, de sa mère et de son. Donc là, tu vas donner un premier tir d'impulsion. Gigante. C'est complètement différent, il n'y a plus rien de. Ça, c'était ma chambre. Gigante, mira. Les murs ont été remontés. Et puis la pièce, c'était différent. Et puis il disparaît. Et moi, Les véhicules de la police fédérale masquent la vue des nombreux habitants et des caméras. J'ai continué à me retourner. Et j'ai reçu une balle dans le dos. Tout le monde a fait son travail. Moi, de ce que j'ai vu dans le dossier, certains policiers estimaient qu'il y avait une lenteur, et je me rappelle d'un des policiers qui avait été entendu par rapport à tout ça, qui regrettait et qui était vraiment amer. Mehdi Abbas, avocat de la famille Isnasny. La question s'est posée aussi de savoir si le fonds du logement n'aurait pas dû intervenir plus vite. Moi, mon estime, je pense qu'il avait les moyens juridiques d'intervenir plus rapidement. Je rappelle quand même, dans la loi sur les baux à résidence principale, il y a quand même l'obligation. Este es el comedor del hotel Barry. Está como el barrio por fuera. El desayuno es. El desayuno 7 euros. 7 euros. Un poquito oscuro porque ya estamos de noche. Y ahí las chiquillas están jugando. Ahí venimos a calentar agüita, no sé si se ve. Venimos a calentar agüita para darle una leche a la flor. Por lo menos se ve bien piola en el hotel. Miren lo hecho acá, aprieto acá, está todo oscuro, aprieto acá y se prende la luz. ¿Eh? Aquí está la lechecita, no, aquí está la agüita.
Gracias. Agüita caliente para el lechecita. Amigos, seguimos con más videos de Bruselas. Nos vemos en el próximo. Bye.